Bueno, mi nombre es Ned, estamos jugando Minecraft, Feed the Beast, Monster. Estoy aquí haciendo Jetpack Parkour, saltando entre techo por techo, esquivando todos los bloques que haya por aquí. Bueno, pongámonos serios. Tenemos problemas con el reactor y algunos otros problemas. Vamos a empezar con el más obvio de todos. Aquí pueden ver. Otra vez lava por falta de energía en el conducto. Así que hay que reforzar la energía en el conducto. Ups, lag. Ahí está. Segundo problema. Hay un problema de actualización. Y esto yo ya lo apagué, como pueden ver. Está todo. ¿Dónde está? Todos los controles apagados. Y esto sigue girando. Este es el conducto. ¿Dónde está? Este, ¿no? El 1. 3, 2. ¿Qué pasó? Ah, acá está. El 1 todavía sigue lleno de plasma. Así que sigue lanzando por todos lados. Nos falta un poco de rotación extra. También tenemos que reforzar la rotación para que curve el plasma alrededor del aro. Y bueno, eso es prácticamente todo. Excepto por esto. Pueden ver aquí. Me faltan dos pedazos gigantes de capacitores. Este es uno. Y este en realidad no es tan chiquito. Debería ser tan ancho como esto. Así que todo esto que está aquí. No lo ha guardado. De hecho creo que. Ya desde el capítulo anterior. Cuando tuve un problema con el Java. Y no. Parece que cuando cerré la aplicación. Corrompió el chunk, así que esta parte no la guardó. Pero bueno, fuera de eso, tenemos las turbinas funcionando correctamente, generando 200.000. Ah, se debe estar quedando sin vapor, ¿sí? Fíjense que tenemos solamente un gigawatt que nos da 200.000 RF y el de este lado nos da 4 GW, casi 5, 800.000 RF por tick. La verdad que genera bastante. Fíjense que tenemos 2 millones y medio. Pero tenemos un par de problemas para poder hacer que esto funcione a su máxima capacidad. Así que... ¿La luna? A ver. ¿Vieron eso? Miren la luna. A ver, vamos a ponernos acá. Mira la luna, vamos a ponernos aquí. Baja. De hecho baja, qué raro, baja todo el horizonte completo. Sube, sube, sube y baja. A ver. Hace rato que ya está la luna ahí y no la vi subir más. Es como que no pasa la hora. Es como si fuera la misma hora todo el tiempo. No. Es raro. Acá tenemos esta turbina hélice que tenemos acá. Como referencia para ver cuánto sube y cuánto baja. Fíjense que hace plac y baja. Sube, 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 sube. Baja. Debe haber un problema. Sí, debe haber un problema en la curva espacio-tiempo. Debe haber un glitch que no debe dejar que el tiempo pase más de cierta hora. A ver. ¿Sí? Ahí va, baja y ahí bajó. Sí, debe haber un problema de eso. Bueno, vamos a hacer que el tiempo pase rápidamente. Vamos a dormir a ver si eso libera el glitch de curvatura espacio-tiempo y nos deja seguir nuestro ritmo de vida normal. Tampoco quiero que sea eternamente de noche. Para mí que debe haber algo con respecto a nuestro reactor. Para mí que el plasma que lanzó para los costados o la bifurcación del campo electromagnético que genera cuando hace rotar en esos anillos el plasma habrá dañado eso. Bueno. Vamos a tratar de solucionarlo con
dormir. Bueno, a ver si esto arregló el problema de espacio. ¿Qué? ¿Qué pasó con la...? ¿Dónde está mi ropa? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Dónde? ¿Dónde está mi base? ¿Ese? ¿Qué es esto? ¿Por qué hay un pedazo de mi base lag? Ahí está. ¿Por qué hay un pedazo de mi base en medio de la nada? Hay vacas, árbol, el mapa, mi inventario. Pero... ah, ese sueño raro de haber interferido. El sueño debe haber pasado con el problema de espacio-tiempo. ¿Y dónde estamos ahora? Bueno, les cuento qué sucedió acá. Vamos a empezar un nuevo juego, un nuevo server, por así llamarlo. Por supuesto va a tener que ver con Monster. De hecho, lamentablemente Monster ha quedado fuera de nuestras ha quedado obsoleto. Ya no vamos a jugar pack 1.6.4, vamos a empezar a jugar 1.7.10. Este, como pueden ver arriba, es 1.7.10, trae todo lo que ustedes querían. Exactamente todo lo que me habían pedido por mensaje privado, por comentarios. Muchos de ustedes querían que juegue un juego tecnológico basado en GregTech. Listo, lo tienen, miren esto. GregTech. Toda la tecnología GregTech que nos va a volver locos de una forma inimaginable. Aquí está, Play Energistics, Thermal Expansion y muchos otros modos, de hecho. ¿Qué es esto? Bibliowood. Qué lindo son estos. Cherry Clocks. Maple Fans. Un montón de cosas. Este nuevo modpack ha salido hace pocas horas atrás. Así que vamos a dejar de jugar Monster y vamos a reemplazarlo por la versión. Esto en realidad es la continuación de Monster. En su momento jugamos Unleash, si se acuerdan. Después dejamos de jugar Unleash para jugar Monster, que es la continuación en la siguiente versión. Y ahora, Resurrection. Feed the Beat Resurrection es nuestro nuevo modpack que va a reemplazar Monster. Vamos a hacer un montón de cosas nuevas, vamos a tener un montón de nuevos desafíos y de seguro que lo vamos a tener con GregTech. Por supuesto que voy a poner un tutorial de GregTech también, no se preocupen. A medida que vayamos avanzando, vamos a ir aprendiendo nuevas cosas con todas estas cosas que van a estar en este modpack. no puedo esperar a empezar a jugarlo. Espero que a ustedes también les guste. Vamos a tener un par de cosas nuevas. Para empezar, vamos a cambiar el sistema de base que teníamos por uno un poco más eficiente, por lo menos para mí. Si se acuerdan, por supuesto que se acuerdan, en Monster teníamos un problema de lag. Hola, vaca. Teníamos un problema de lag, así que nuestra próxima base va a tener que ser suficientemente eficiente y tiene que tener en cuenta el problema del lag que genera tantas maquinarias juntas. Así que vamos a ver si podemos modular la base remotamente. ¿Cómo lo puedo explicar? A ver, vamos a agarrar un poco de tierra. En Monster teníamos una sala, la otra sala, por supuesto con un pasillo conectándolas. Después había una sala arriba y una sala al costado y así íbamos en Monster. Pues no. Esto he estado pensando bastante cómo lidiar con el tema de lags por maquinaria y vamos a tener
Una sala. Otra sala. Y tal vez por acá lejos. Otra sala. Y por último, una sala arriba, ¿no? Entonces, de esta forma, las maquinarias que tengamos en esta sala no va a ser como está. Las de esta sala están bastante lejos, no entran y no procesan por lo menos la parte visual al mismo tiempo como hacía en Monsters. Va a ser la parte lógica que va a seguir procesando en el procesador mediante un chunk loader, pero no, al no tener que renderizar la parte visual, no vamos a tener el lag visual que teníamos, o por lo menos no nos va a bajar los FPS de esta forma. Así que vamos a tener salas remotas alrededor de muchos chunks, a muchos biomas, y vamos a tener que resolver también el cómo ir de una sala a la otra, lo cual va a representar un desafío, pero también va a estar muy bueno en tratar de solucionarlo. Así que no sé si vamos a hacer portales, puertas, tal vez una cinta transportadora, lo que sea, un minecart, algo que nos lleve de una sala a la otra. Y como tenemos la tecnología de Apply Energistic, podemos enlazar cada sala una a otra, aunque estén lejos, como si fuera una sola, una sola red. Así que eso se me había ocurrido como solución a tener 50 salas una al lado de la otra, y que cuando estemos viendo en sala, por ejemplo, la que está atrás se está renderizando también, aún así estemos de espalda, lo cual nos genera lag. Si se acuerdan, por ejemplo, un ejemplo fue el que yo tenía toda la base con Chunk Loader, pero cuando nos fuimos a hacer la represa funcionaba a altos FPS. Y eso es porque todo se seguía funcionando en la base principal, pero como estaba suficientemente lejos, no había problema de renderizar los gráficos, el cual no generaba lag. Así que vamos a ver si podemos hacer algo de eso. Pero bueno, esta es la presentación de este nuevo mod. Espero que les guste, espero que estén tan entusiasmados como yo en empezar a jugar de vuelta. Un nuevo server donde tenemos nuevos desafíos. Hace un montón que quiero jugar uno con GregTech y ahora tenemos uno. Así que espero que les haya gustado. Comenten, suscríbanse y nos vemos en el capítulo número 1 de Feed the Beast Resurrection. Adiós.